Muy bien, siéntese usted. No hay que asustarse ni alborotarse. Por nada de lo que yo diga y cuenta, no nos abandone el juicio cuando más lo necesitamos. Su hija de usted está enamorada. Pues no le he dicho ya mil veces, sí, señor, que lo está, y bastaba que yo le dijese para que... Ay, si este vicio maldito de interrumpir a cada paso. Déjeme usted hablar. Bien. Vamos, hable usted. Está enamorada, pero no está enamorada de mí. ¿Qué dice usted? Lo que usted oye. Pero, ¿quién le ha contado a usted todos esos disparates? Nadie, yo lo sé, yo lo he visto, nadie me lo ha contado. Y cuando se lo digo a usted, bien seguro estoy de que es verdad. Vaya, qué llanto es ese. Pobre de mí, ¿a qué viene eso? Porque me ven sola y sin medios, y porque soy una pobre viuda. Parece que todos me desprecian y se conjuran contra mí. Señora doña Irene, al cabo de mis años y de mis achaques, verme tratada de esta manera como un estrapojo, como una puerca cenicienta. Vale decir, ¿quién lo creyera de usted? Válgame Dios, si viviera mis tres difuntos. Con el último difunto que me viviera, que tenía un genio como una serpiente. Mire usted, señora, que se me acaba ya la paciencia. Que lo mismo era replicarle, que se ponía hecho una furia del infierno. Y un día de Corpus, yo no sé por qué friolera, harto de mojicones a un comisario ordenador, y si no hubiera sido por dos padres del Carmen, que se pusieron por medio, lo estrellara contra un poste en los portales de Santa Cruz. Pero es posible que no ha de entender usted lo que yo voy a decirle. Ay, no, señor, que bien lo sé, que no tengo ni un pelo de tonta. No, señor. Usted ya no quiere a la niña y busca pretextos para zafarse de la obligación en que está, hija de mi alma y de mi corazón.